Estamos en un momento de muchas dudas a la hora de estrenar películas, porque la situación por la pandemia de COVID-19 no asegura a estas alturas cuándo volveremos a poder llenar un lugar cerrado, véase un cine, en este caso, y eso atormenta y preocupa a las productoras y distribuidoras. Y la siguiente que podría sufrir un retraso es Viuda Negra, que si de por sí se nos fue del pasado y nefasto 2020 a este mayo de 2021, ahora podría avanzar más todavía y llegar después de primavera. Según el medio Variety, algunos de los retrasos en estrenos de 2020 no encontrarán una oportunidad tampoco en 2021. La razón, si la vacunación no va según lo esperado, y de momento, lamentablemente, no están llegando las vacunas esperadas ni a la velocidad que se había previsto, no se podrán llenar las salas, y ocurrirá como con Wonder Woman 1984. Aunque esto abre la veda para otra opción, similar a la de Mulan, en el caso de Disney+, porque sería en esa plataforma, podría haber un estreno simultáneo en la plataforma de streaming de Disney, pero no sabemos si eso es algo a lo que estén abiertos en la actualidad. Estaremos pendientes, pero el retraso es tan posible como temible, una vez más. Fuente: Comic Book.